Lo que vemos es una avioneta tipo Cessna aterrizando en una pista clandestina en Centroamérica. Está siendo filmada por la policía, ya que en su interior transportaba droga. Una parecida a esta se halló en mayo en Manabí. En dicho lugar se estrelló una avioneta. Sus ocupantes murieron. Los fallecidos eran mexicanos. Ahora la policía investiga la procedencia de otra nave que aterrizó este viernes en Santa Elena. La avioneta tenía matrícula de México. Según agentes antinarcóticos, este tipo de avionetas vuelan a una altura de 150 metros, distancia que la utilizan para evitar los radares. Información policial establece que las naves tienen capacidad para almacenar media tonelada de droga. El crimen organizado ha fallado en el Ecuador, pues ha querido llevar droga en submarinos y han fracasado. Sus laboratorios han sido descubiertos. Ahora buscan utilizar el espacio aéreo para sus operaciones, pero también han fracasado. Por eso la Policía Nacional ha erradicado sus controles en Esmeraldas, Manabí y la provincia de Santa Elena. Jorge García, Gama Noticias.